Bien, amigos, ahora nos vamos al mundo hotelero. Estamos con Juan Stossel, el gerente general de la cadena de hoteles Casandina, quienes están lanzando un nuevo concepto a sus ya conocidos, propuestas hoteleras. Tienen un nuevo concepto en nuestro mercado, él nos las va a presentar aquí en Mundo Empresarial, en exclusiva. ¿Cómo estás, Juancho? Buenas gracias noches, por venir al programa. Gracias, Bruno. Cuéntame, ahora se han metido al mundo de los selects. Sí. Nos hemos metido al mundo de los select porque, bueno, comenzamos con los classics, nuestros hoteles, ¿no? Más chicos, tres estrellas, bien ubicados, después seguimos con los private collections, hoteles especiales, lugares, ¿no? Espectaculares, cuatro estrellas plus, cinco estrellas. Y ahora necesitábamos un producto corporativo, ¿no? Uh-huh. Esto es un hotel dirigido a hombres de negocios, cuatro estrellas, hemos comenzado con el primero en Miraflores, lo hemos abierto hace algunos poquísimos meses, uh-huh. Y está caminando mejor de lo que esperábamos, ¿no? Ahora, este concepto no se canibaliza de alguna manera el private collection, que queda, no sé, a dos o tres cuadras. A cuadra y media. Sí. En varios destinos, en varias ciudades ya tenemos varios de nuestros productos, ¿no? No solamente no se canibalizan, sino que se complementan muy bien. Primero hay una diferencia de tarifa entre los tres productos, ¿no? Uh-huh. En ese orden, Private Collection, Select y Classic. Y segundo, el Select está dirigido exclusivamente, pero muy, muy dirigido a corporate. Y es un hotel, pues, joven, alegre, moderno, tecnológico, uh-huh. distinto al resto de nuestros hoteles. Cada uno tiene su encanto, por supuesto, pero eso está muy bien hecho. Tengo que reconocer que hemos copiado cosas interesantes de cadenas hoteleras a nivel mundial. ¿Quiénes son tus benchmarks? Esa es una buena pregunta. Hemos estado dando varias vueltas por Brasil, por Estados Unidos, algo de Europa. De hecho, hay una cadena, una de las más grandes del mundo, que es Accor, con una serie de productos. Sí, claro. Hemos sacado una serie de muy buenas ideas, lo mismo con Courtyard de Marriott, con algunas marcas norteamericanas. Hemos podido lograr, creo yo, un producto muy bien, muy adecuado para el corporativo en el Perú. Ahora, ¿qué número de hoteles ya de Casandina? Ese es el hotel número 20, hoy día Casandina, pues, es la cadena de hoteles con mayor número de hoteles, mayor número de camas, mayor número de destinos. Ya la más grande por cualquier metric. Sí, ah. por donde se le mida es la hasta más grande. Hasta por metros cuadrados, obviamente, sin, también. Sin lugar a duda, y de lejos, ¿no? Y le debe seguir desarrollando las tres marcas, pero principalmente la marca Select. Yeah. El Perú cambió. El Perú cambió, ya no hace sentido solamente hacer hoteles en donde van los turistas extranjeros. O sea, ya no es Cusco, Arequipa y Puno y Lima, ¿no? Yeah. Hoy día el Perú entero es interesante. ¿Por qué? Porque hay un mercado corporativo en gran crecimiento. Uh-huh. Las provincias están caminando muy, muy bien. Entonces eso nos permite desarrollar hoteles. Y de la mano, además de otros que ya se dieron cuenta de eso, o que apostaron por ese segmento, uh-huh. Como algunos competidores bien puestos como el Atom, ¿no? Es una propuesta sin lugar a dudas. Totalmente corporativa. Una variante, digamos, de lo que tienen en Chile, pero súper, súper bien lograda también para ese segmento puntual, ¿no? Justamente para ese segmento, ellos están en San Isidro, nosotros hemos creado un producto que es parecido al Atom, superior, pero... Mira, tú, ellos dicen lo contrario. No, qué justo, raro. Justamente me acaban de decir que no. qué gracioso. Pero sí, es claramente un competidor. Ya, es interesante cómo el segmento jala la inversión y el movimiento, pues, sin duda, ¿no? A tal punto que empiezan ya a segmentarse de forma sofisticada las diferentes propuestas. O sea, así incluso es. Lo ves también un poco en los restaurantes, ¿no es cierto? O sea, hay restaurantes que ya... claramente están orientados al mercado corporativo internacional, ¿no? Sin lugar a dudas. Y dejando de lado, pues, al turista, ¿no? Y no compiten, sino se complementan, ¿no? Claro. Se complementan, sin lugar a dudas. Hoy día lo que vemos en provincias es sumamente interesante, ¿no? El Perú está cambiando de una forma radical y todavía falta infraestructura, falta buena infraestructura. Cada vez el ejecutivo peruano y el extranjero, pero el peruano exige más, ¿no? Uh-huh, y eso uh-huh. es lo que se necesita desarrollar. Ahora, si yo fuera dueño de 20 hoteles, pensaría en una cantidad de negocios integrados verticalmente. ¿Ustedes no han entrado a líneas, digamos, ya integradas? No sé,
¿Por qué no tiene una cadena de lavanderías, por ejemplo? ¿Por qué no tiene una empresa de taxis? ¿Por qué no tiene una empresa de turismo, ¿no? De city tours? Muy buena, es realmente muy buena tu pregunta, pero estamos muy enfocados en nuestro negocio. Hemos creado una tercera marca, cada marca son parecidas claramente en la operación, pero cada uno es un mundo distinto. Estamos muy enfocados en no solamente desarrollarla, sino cada vez mejorar cada uno de los productos que tenemos, ¿no? Y créeme, eso nos toma un montón de tiempo. Como te dije hace un rato... No te veo tampoco administrando lavanderías, pero puede ser una oportunidad de negocio. Pero, si el grupo se ha metido a todo, hamburguesas, farmacias, sí, ya sí. Le falta, no sé, iglesias nomás, que no se pueden tener, pero sí. Le falta eso nada más. ¿Ah? Ya, lo que estamos haciendo, por ejemplo, con el tema de la lavandería, tenemos una lavandería central en cada una de las regiones donde operamos, ¿no? Yeah. Esa es una forma. Y es tu primer paso. Y ese es tu primer paso, pero claro, no estamos dando el servicio todavía afuera, pero podría ser. Pero estamos bien enfocados, y nuestro negocio es la hotelería. Ahora, ya tres conceptos me parece ya bastante. Es bastante. ¿Vas a meter un cuarto? No, ¿vas no, a meter no, no, el Casandina Kids? No, ¿el Junior? No, ¿para adolescentes? No, no. Ya no, ¿no? La verdad es que tenemos dos grandes mercados, ¿no? Dos grandes clientes. El mercado corporativo y el mercado de receptivos, el turista que viene a visitar el destino Perú. Y el tener un 3 estrellas, un 4 estrellas y un 5 estrellas ya es completo. Con eso abarcamos... Ya. Un porcentaje altísimo de el extranjero que viene al Perú y un porcentaje altísimo del peruano que se mueve dentro también, del Perú. Claro. Hoy 20 hoteles. ¿Cuántos dentro de 5 años, Juan? Sí, yo creo que no menos de 10 adicionales. No menos de 10. Sí, yo... O sea, aguanta el Perú para una cadena con 30. Sin lugar a dudas. 30... además estamos haciendo formatos un poco más grandes. Yo creo que en unos 5 años estamos casi duplicando el tamaño de la empresa. Caramba. Qué tal, esa es la meta. Ojalá que no se mueva un poco el mundo, ¿no? Porque el turismo es bien... Eso es importante, bien sensible. ¿No? Más que el turismo, bueno, ahora estás apostando, digamos, las balas estás apuntando al corporativo. Claro, pero... Que se defiende, pero... El turismo pues es sumamente importante para nosotros, ¿no? Sí, claro. Es la razón de ser. Sí, sí, el que alimenta quizá 15 de tus 20 hoteles. Sin lugar a dudas, el 65% de nuestros clientes son turistas, ¿no? Uh-huh. Estamos balanceándolo un poco más. Pero con respecto a lo que puede pasar ¿No te gustó el 2010? Con Machu Picchu. Sí. No, pues eso fue difícil, ¿no? Aprendieron la lección. Ahí al toque voltearon. Claro, sin lugar a dudas. Y no solamente por eso, sino porque el Perú está mejorando. Entonces, hoy día, hoteles corporativos en provincias hacen sentido. Claro, pero ¿no? Termina siendo una vacunada muy fuerte, ¿no? Sin que se resienta el turismo con tantas propiedades, ¿no? Con tantos hoteles. Ayuda, ¿no? Ayuda. Para terminar de responder a tu pregunta, Europa para el Perú es muy importante, lo mismo que Norteamérica, y Europa tenemos claramente algunos países muy complicados, otros que están menos complicados de lo que todo el mundo piensa, ¿no? Pero eso se ha podido de alguna manera suplir por la región. La región hoy está muy, muy fuerte, ¿no? Tenemos un Brasil viniendo de una forma impresionante. Quiero ponerte un ejemplo. Brasil, como país emisor a Casandina, está en el puesto 20-tantos hace no mucho tiempo. Hoy día es el... O sea, casi irrelevante. Casi irrelevante. Hoy es el quinto y estoy seguro que en meses pasa a ser el cuarto. ¿Por qué? ¿Qué ha provocado eso? ¿Qué ha provocado eso? La conectividad aérea con Brasil hace no muchos años eran 3 o 4 vuelos semanales. Hoy día tenemos, no sé, 10 vuelos diarios a Brasil, ¿no? A distintas ciudades. ¿Y por qué ha estado tanto? Bueno, por la demanda, obviamente, ¿no? Es una pregunta un poco torpe. El Perú ha mejorado, la situación en Brasil es magnífica, tienen pues una moneda muy fuerte, claro. PromPerú está haciendo una muy buena campaña del Perú en Brasil. Igual viajar con buena conectividad y buena infraestructura en el Perú ya es atractivo para los brasileños. Lo mismo sucede con los colombianos, lo mismo sucede con los chilenos. Entonces, claro, los italianos y españoles que están dejando de venir por la crisis... Están claramente reemplazados por la región, de una ¿no? forma por la región. Sin lugar a dudas, y eso es excelente, ¿no? Sí, y bueno, y siempre pues el flujo de chilenos, eso sí, quizá no ha cambiado, es quizá ha aumentado también. ¿No? Sí, sigue aumentando. Estados Unidos sigue siendo... Es quien más viene, ¿no? De claro, la región, pero de los vecinos. Pero ojo que muchos entran a Tacna y regresan el mismo día, regresan al día siguiente. Pero Jorge Chávez, digamos. ¿Quién? Jorge Chávez... Aterrizan... Sí, Jorge Chávez... Una buena cantidad de... Sí, pero Estados Unidos es más importante. Claro, pero en la región, digo... En la región, Chile... Brasil creciendo a pasos agigantados, Colombia creciendo a pasos agigantados, México creciendo de una forma muy importante. Qué bien, ¿no? Sí, es súper alentador. La verdad, estamos muy contentos.
Déjame hacer una breve pausa y seguimos con algunos detalles de esta nueva inversión, Juancho. Gracias. Está con nosotros Juan Stosser, el gerente general de la cadena Casa Andina. Regresamos con él tras una brevísima pausa, señores. No se muevan. Estamos de vuelta con Juan Stosser, gerente general de Casa Andina. Juancho, ¿cuánto han invertido en este hotel? Este hotel tiene 155 habitaciones, la inversión total es aproximadamente 12 millones de dólares. 12 millones de dólares. Sí, eso es ya de mano completo. ¿De dónde vienen los fondos? Nosotros como Casa Andina somos operadores, entonces para cada una de las nuevos negocios buscamos un inversionista de los bienes raíces, ¿no? Entonces es una combinación. El inversionista pone el edificio, nosotros ponemos el equipamiento. ¿La tierra el inversionista también? La tierra también la pone el inversionista, ¿no? Hay un contrato por un periodo muy importante de tiempo, y los dos salimos muy, muy beneficiados. Esa rentabilidad que le ofrecen, me imagino que es típicamente mayor a la rentabilidad que uno podría tener metiéndose en el negocio de real estate por sí solo. Digamos, de alguna forma hay una recompensa arriba de ciertos números que ustedes puedan lograr por la eficiencia de la cadena. Absolutamente. Acuérdate que somos la cadena más grande. Claro. Tenemos una economía de escala muy importante. Muy importante. Y ahora que van a sumar las lavanderías, más. Todavía. Más aún, ¿no? Y las iglesias. Sí, pero no. De hecho, es difícil competir ya con la economía de escala que nosotros tenemos. Entonces, hoy día tenemos más de 15 socios, pues tenemos algunos hoteles propios, tenemos más de 15 socios que están muy contentos, porque obviamente la inversión que han hecho da una rentabilidad pues bastante interesante. Claro. ¿No? Y algunos serán socios en más de un hotel. Hay varios que tienen más de un hotel y otros que están buscando tener un segundo hotel con Casa Andina, ¿no? Y eso es maravilloso porque ya estamos en el Friends and Family y seguimos creciendo. Por supuesto, claro. Ya es el mismo grupo. Tampoco te quieres llenar, no sé, pues llenar uno de tus salones en el hotel cada reunión de socios, ¿no? Bueno, no hacemos reuniones en conjunto, no de esas malas ideas. Yo sí las haría, si estuviera en el otro lado. Pero bueno. tenemos muchos socios de provincia, lo cual es estupendo, ¿no? Gente de provincia, claro. Con excedentes que se mete. Sí, y todo. Claro. ¿Y cómo los filtras? ¿Cómo evalúas quién sí y quién no? Gente que conoces de alguna manera. Mucho de gente que conocemos, gente que se nos acerca. Bueno, obviamente tenemos pues una serie de facilidades al pertenecer a un grupo importante. Importante, sabemos quién es quién acá. Claro, ¿no? Claro, por supuesto. Pero igual, ¿no? Patinadas siempre existen, ¿no? Sí, pero todavía no hemos patinado. Hasta ahora, todos mis socios son de primer nivel. Tenemos una magnífica relación. Ahora, ¿nadie ha copiado ese modelo? ¿Nadie se ha metido ese modelo? Sí, algunos están ahí tratando. Algunos microscópicos. Bueno. No, pero la competencia es buena, por supuesto. Claro que sí. Además, todos los hoteles de Perú no pueden ser Casa Andina, pues, ¿no? No, entonces exagerado, son 20 nomás. No, pero ya estás conquistando todas las plazas. Deja pues al resto un poquito. No, hay espacio para todos. Hay espacio para todos. Por supuesto. ¿Cuántos huéspedes ha alojado Lima el año pasado? Para que tengas una idea. Casa Andina el año pasado. Pero ya deja hablar de Casa Andina. ¿Cuánto en total? Pues me interesan los grandes números. Me das pues audiencia a la muerte de un obispo. Empieza con Casa Andina. hemos alojado a arriba de 300.000 pasajeros. 300.000. Sí. ¿Y tendrán qué del mercado? ¿10%? Más o menos. O sea, hay 3 millones de personas que han dormido en Lima siendo que todos llegan a Lima, ¿no? O sea, a ver, no todos, pero... la mayoría de hombres de negocios y turistas llegan a Lima. También hay, por supuesto, un tráfico de fronteras importante, por supuesto, pero no tan importante como el Jorge Chávez. ¿Qué pasa con Lima? A la hora que vemos información sobre hoteles, sobre ocupaciones, es muy difícil, porque hay todo tipo de hoteles de una diversidad. Claro. No vamos a entrar a mayores detalles, pero como comprenderás, cuando tú ves las cifras no las entiendes, ¿no? Claro, porque hay gente que se hospeda pues por 2 horas, 3 horas de un hotel, entonces... Claro, Que duerme un poco, ¿no? Entonces, claro. Yeah. Es difícil, tu pregunta no es fácil de responder. Está bien, no hay una estadística, digamos, que diferencie. Es difícil, mis principales estadísticas vienen a través de Jorge Chávez, vienen a través de las empresas privadas, por ejemplo, los trenes que van a Machu Picchu, y ahí sacamos la mayor información. Y por supuesto, el mitin se hace muy buena información, pero claro, estás en un universo difícil, ¿no? Oye, ya con todo este know-how, yo no recuerdo si a la muerte del obispo anterior te pregunté, si es que eventualmente quieren conquistar plazas fuera del país, porque ¿por qué no ser o por qué no aspirar a ser una marca internacional de hoteles? Sin duda, ¿no? Sin duda.
Mira, nosotros ya hace algunos años teníamos en el plan salir a Bolivia, y te explico por qué, porque un porcentaje altísimo de los europeos terminan su viaje en Bolivia. Y ir a Ecuador, ¿por qué? Porque Galápagos y Machu Picchu se venden juntos. Sin embargo, comenzamos ese trabajo, yo estuve en La Paz un par de veces, inclusive en su momento hablé con el viceministro de Turismo de Bolivia, y la verdad es que no les gusta mucho la empresa privada, esto... Bueno, todo. Pero también, ¿qué escoges, pues, de la lista? Bueno, es que eran los países, pues... Voltea, pues, tu lista. Sí, ¿ah? Entonces, ¿pero qué pasó en el interín? Lo que pasó en el interín es que el Perú ha seguido creciendo, está muy bien. Y, ¿para qué irte si puede seguir creciendo, claro, acá? Todavía no debo irme, todavía nos vamos a el quedar... El problema con esa... no sé si el problema, ¿no? En realidad no es un problema, pero la observación alrededor de esa... reflexión es que se te pasa la misa de 11, ¿no? O sea, claro, te quedas acá enfocado, creciendo acá, pero no logras el objetivo de internacionalizar, que es siempre un reto, es interesante, ¿no? Imperativo, sí. ¿No? Para ya pasar, pues, a los niveles a los que sé que tú aspiras, ¿no? Claro. Yo sé que tú ya lo has logrado y tú sabes que tú eres una persona... Te hablo con conocimiento. Sin duda. Me gustaría ser como tú cuando sea grande. Sin embargo, eso viene de todas maneras, pero tenemos un montón de trabajo todavía en el Perú. Tenemos un plan muy claro para los próximos 5 años. Es un escenario válido, salir a otros mercados, entrar a Colombia, Colombia pues tiene una oferta hotelera que debe ser 10 veces la nuestra, por la cantidad de ciudades modernas. Sí. Colombia es un caso muy interesante de ver, ¿no? En todo sentido. Medellín, Santa Marta, Cali, claro, olvídate lo que tiene. Es además, pues, de Bogotá, que tiene una oferta hotelera nos llevan todavía una ventaja muy, muy importante, ¿no? De hecho, la inversión colombiana hacia Perú, hotelera y en todo sentido, es muy importante, ¿no? Es interesante, ¿no? Y además, pues, un potencial es la industria del turismo en esta zona del mundo, ¿no? Hoy día, tremendo, ¿no? Este año he estado en dos ferias internacionales muy importantes, la última ha sido en la ITB de Berlín, y era impresionante lo que estaba pasando en el stand peruano, ¿no? Primero, el stand peruano está impresionantemente bien puesto, el tamaño es gigantesco dentro de Latinoamérica. Es otro Perú, es impresionante lo bien que están trabajando en Promperú, pero además... lo interesante era la cantidad de gente que recibíamos. No teníamos tiempo para recibir más. Teníamos más gente recibiendo que las citas que habíamos coordinado, pactado. Lo interesante es cómo nos ven hoy día. Hoy día el Perú se ve como uno de los países más seguros del mundo. Acuérdate que Perú, ¿con quién compite turísticamente? Con el norte de África, compite con Centroamérica, Guatemala, con México. Sí, Costa Rica es un país que tiene una serie de... está bien, pero hablando de seguridad, sí, claro. hoy día el Perú es uno de los destinos más seguros del mundo. Así. Y eso es sumamente atractivo. Cuesta un poco creerlo, ¿no? Cuesta, para nosotros nos cuesta, claro, creerlo. Pero la verdad, y ojalá que esto no cambie, todo lo contrario, siga mejorando, la verdad es que los turistas acá se sienten muy, muy seguros. Y los problemas que hay con los turistas son, gracias a Dios, menores, comparado sobre todo a lo que está pasando en otros países competidores. Pero se reportará efectivamente, digamos, todo turista, víctima, sí, reportará su caso. Bueno, todo no, pero un porcentaje alto. Y de hecho nosotros nos enteramos de prácticamente todo lo que sucede, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Porque les cuentan ahí, sí, siempre hay una vivencia en el hotel, una relación, claro, muy cercana entre los hoteles de cada uno de los destinos, trabajamos juntos en muchos de ellos. Las cosas están bien, pero tienen que mejorar, por supuesto, ¿no? Oye, algo así como coalición hotelera o coalición del sector privado para promocionar el Perú en adición a lo que hace Promperú, ¿existe? No, la verdad que no. Pudiendo existir, ¿no? Sí, pero hoy día vamos de la mano a la mayoría de los sitios con Promperú, porque como te digo, Promperú no parece el Estado, parece el privado. Sí, no, súper eficiente. No, acá funciona. Acá lo hemos visto varias, claro, veces, entonces, un montón de temas. Claro, si funciona, ¿para qué vamos? Si no funcionara, claro, obviamente tenemos que unirnos. No, pero más es mejor. Pues, pero hacemos un montón. Ahora estaba llamando a unos ejecutivos, y de repente llama uno, estaba en Toronto. Llama al otro, estaba en Ciudad de México. Llama al otro, estaba en Santiago. Todo el mundo está trabajando, y fuera del país. Claro, es la única forma, ¿no? Es la única forma. ¿Se sigue recolectando el impuesto para el fondo de publicidad? Sí, sí, de promoción. ¿De promoción? Sí, sí, por suerte. Esa es una extraordinaria... Es que lo que pasa es que nosotros no podemos salir a competir al mundo con presupuestos irrisorios. Si nosotros no tenemos un buen presupuesto... Enfrentas a un México que debe tener, no sé, 10 ceros más, ¿no? No, pues claro, claro. Hoy día el Perú está bien. Hoy día el Perú está bien, tiene un buen presupuesto, estamos bien. Pero claro, si nos quitan ese fondo, todos los esfuerzos de los últimos años pues se viene a pique, ¿no? ¿Seguimos teniendo menos turistas que Chile? Pero es distinto. La estadía promedio en el Perú es de 13, 14 días. La estadía promedio en Chile es de 5 días. Entonces, claro,
ojo, al final tú lo que buscas es el gasto promedio por turista, ¿no? Sino que es superior, de todas formas. Los ingresos por turismo en el Perú son muy superiores a los que tiene Chile, sin lugar a dudas. ¿Debemos estar a la altura de quiénes? Un turista acá viene hasta que se va, ¿cuánto gastó versus una experiencia similar en Argentina? Nosotros tenemos la estadía promedio más larga. El turismo en Brasil, por ejemplo, es distinto porque tiene mucho turismo interno. En Argentina también es distinto porque tiene mucho turismo brasilero, nomás que sí, es corto. Lo mismo pasa con Chile. Acá es totalmente distinto. Tenemos un montón de europeos que se vienen hasta 20 días. Sí, somos la estrellita del barrio, lejos. Por la naturaleza, el visitante. Pero no solamente eso. Acuérdate que en Sudamérica, ¿quién tiene Machu Picchu? Sí, o sea, hay las cataratas, ¿no?, de Iguazú, la isla de Pascua, pero no pueden ni comenzar a compararlo, claro, con lo que tenemos nosotros. Y decir Machu Picchu es una de las cosas maravillosas que tenemos, ¿no? Tenemos por otro lado Cuela, tenemos la ruta Moche, el lago Titicaca, en fin, es decir, todo. Tenemos mucho que El Misti, para que no se piquen los arequipeños. El Misti también, claro. Hay que saludar aquí a los arequipeños, al turco y a toda su gente. Muy bien, Juancho, gracias por venir, te felicito. El tiempo se nos ha acabado, te has comido todo el programa. Mira, estabas preparado solo para una pequeña entrevista y te has llevado todo el programa con tanta buena noticia. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Gracias a ti. Y espero pues que crezcan más, ¿no? Que vamos a estar atentos, el radar internacional acá del mundo empresarial va a estar atento a cualquier intersección de Casandín. No tengas ninguna duda que seguimos creciendo. Muy bien, gracias por venir, Juancho. Gracias a ti. Juan Estosa, el gerente general de la primera y más grande cadena de hoteles peruana, Casandina, estuvo con nosotros, señores. Regresamos tras la pausa. No se muevan.